detenidos dos presuntos extorsionadores y asociación delictuosa lo que es en la comarca lagunera, fueron elementos del ejército mexicano en el marco del operativo Laguna que logran detener y poner a expulsión ante esta fiscalía del estado a dos presuntos delincuentes, en los que respondan a los nombres de Jaime Hernández Valverde, 40 años y Juan Bernardino Agüero eh, Santos, de 18, ambos originarios y vecinos de la ciudad de Lerdo Durango por delitos de extorsión y asociación delictuosa en agrave de dos servidores públicos los hechos ocurren cuando los hoy imputados acuden a las instalaciones de la sub Dirección de Transportes del Estado en la región Laguna, contactando a una de las víctimas, exigiéndole que le entregara cuatro permisos para circular sin placas de taxi interigidal y al serles negados ya que no contaban con los requisitos obligados es amenazada con privarla de su libertad. Puntualizar que al no lograr su objetivo contactan con la segunda de sus víctimas para una posible solución amenazándola de la misma manera acordando con los presuntos que regresaría el día siguiente por los permisos eh, por lo que se monta un operativo especial por parte de las diferentes instituciones de seguridad logrando la captura de Hernández Valverde y Agüero Santos justo en el preciso momento cuando ingresaban a las instalaciones de la dependencia estatal por lo que fueron trasladados y consignados ante la autora correspondiente. Por lo que, con estos antecedentes, eh, ya y con el objetivo de salvaguardar la integridad de los servidores públicos de la Subdirección General de Transportes en la Laguna, se determinó la suspensión temporal de actividades en la citada dependencia para realizar la revisión integral del padrón de vehículos de transporte público y la regularización del mismo. Cabe señalar que los servicios que venían prestando la citada dependencia relacionados con las concesiones y documentación oficial deberán realizarse en las oficinas que, a efecto, designen la propia eh, Dirección de Transportes en el Estado. En, la, en esta ciudad de Durango en un término no mayor a 15 días. En lo relativo al pago de las infracciones, este se podrá realizar en los módulos multipago de la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango, ubicados en la, en la laguna. Una vez que se haya realizado el pago correspondiente, las prendas que por diversos motivos se encuentren infraccionadas, como las placas, las tarjetas de circulación, las licencias, inclusive este, si se llegara a a lo que es eh, un vehículo del servicio público, se podrán recuperar lo que es en las oficinas de la vicefiscalía de la comarca lagunera, ubicadas en el municipio de Lerdo, a partir del de, día de mañana, martes al, este, del, presente me, del presente mes y año, y bueno, pues comentarles de que ahí se contará con eh, personal especializado también del, de la misma dirección de transportes que, que estará atendiendo todos estos, todos estos eh, asuntos relacionados con el transporte.